No hay mejor persona que Lucía Méndez. Ay, mi amor. No, desde siempre me presentó a su mamá, a su hermano, su casa. Me llevó de viaje cuando le dieron el premio de Mister Amigo. Sí. O sea, he vivido cosas increíbles contigo, Lucía. Sí. Muchas cosas muy padres. Mister Amigo fue increíble. Mister Amigo fue increíble. Pero quiero decirles para todos, porque yo sí conviví con ella 24 horas al día. Lucía, muy modosita, en su camerino, tomando cafecito, tomando tecito, cuidando su dieta. Todos los que fuimos con ella en el reventón. Una parranda que traían. Y yo le decía, pero vente. Me decía, no, yo me quedo aquí. ¿Verdad? Sí, porque de alguna forma pues no me podía ir de reventón, porque imagínate, cuando me hicieron Mister Amigo, ¿dónde fue? ¿En San Antonio? ¿Dónde? En Texas. Texas. ¿En la Isla del Padre? Al lado de la Isla del Padre. No saben la gente, los tumultos, o sea, impresionante. Y todos se morían por Lucía Méndez. Te lo juro que afuera del hotel, como cuando vino aquí Michael Jackson, estaba la gente como loca gritándole, Lucía, Lucía, Lucía. Y yo decía, ¿me la van a despedazar? No, pero estaba yo muy contenta, yo no podía agarrar la jarra, no me podía ir de parranda. Es lo malo, fíjate, que de pronto no vives por la carrera, por el profesionalismo. Pero ¿cómo podía yo pagar ese gran premio? No, Mister Amigo. La verdad, Lucía, para mí ha sido siempre un gusto conocerte. Gracias. Y conocer a tu mami, que hizo de ti una persona increíble. Y tú has sido la mejor hija que he conocido en toda mi vida. No, pues es que yo... ¿Qué diría tu mamá ahorita si pudiera irte a ver, Lucía Méndez? Vedette. Pues me diría, a ver, ten mucho cuidado, no, que no eres muy bailarina, pero muévete mejor. ¿Cómo no? A ver, no estés comiendo tantas harinas. O sea, mi mamá no era mamá cuervo, acuérdate. No, mi mamá no era mamá cuervo. De que, ay, qué linda, mija, ay, lo máximo. No, mi mamá era de muy, a veces hasta fría, pero yo le agradezco mucho a mi mamá todo lo que me dio. Me hizo intérprete cuando íbamos a grabar y decía, no, pues sí, muy afinada, muy bien, pero... no expresa nada. Otra vez, decía Camilo Sesto. Me ponía como loco, 8 días no le hablaba. Y después le agradecí tanto a mi mamá que me haya hecho intérprete, que me haya obligado a que yo expresara cuando canto, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vamos a repetir que vas a estrenar Este viernes 3 de mayo en el hotel Fiesta Americana. En el piso 25 Estelaris. Divino el lugar, quiero decirle. Es un cabaret. Que lo rehicieron, está bien bonito. Padrísimo, es tipo Vegas. Es un show maravilloso. No existe un show así en México. Estoy muy emocionada. Los voy a tener cerca. Eso es lo que más me emociona, que van a estar cerca de mí, que voy a poder cotorrear, voy a poder tener al público como a mí me gusta, como lo tuve en Noches de Cabaret. Y realmente de alguna forma estoy contentísima porque es Noches de Cabaret y Vedette mezclados. Y es Lucía Méndez, es Vedette. Y estoy pues muy emocionada, estoy ilusionada de verdad, sí. Y mira que tú has hecho todo, ¿qué no has hecho? Telenovelas. En la Guadalupana los domingos. Oye, mi día de muy bien, a mí me encanta el comercio.